Para David Broncano. Live from New York. It's Saturday night. ¿Qué pasa? Bea, Bea. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es La Vida Moderna, programa 13. Pero antes de nada, Bea, te dije el otro día, a nivel realización, que si podías hacer la ráfaga, esto para los de la radio y el podcast. Bea empieza siempre con un traveling circular. Ya está el flipado. Y te pedí, Bea, que lo empieces por mi lado, porque cuando ya se están agotando los aplausos, aparezco aquí como un niño tonto. ¡Hola! Que se me vea a mí el primero, que por se me vea favor. Hombre, que se me vea a mí el primero, joder, y estos chavales de aquí que han venido aquí a los Ultrasur. Claro. Vale. Bueno, gracias a todos por venir. Hoy es La Vida Moderna Season 5, Episode 13. En La Vida Moderna cocido, hoy es programa tradicional y el de mañana también. A partir de ahora es verdad que podrá haber algún sashimi de vez en cuando, pero lo utilizaremos como amenaza. O sea, de... Oye, si no os portáis bien, el jueves igual hay sashimi. Es verdad, lo utilizaremos como una amenaza. Eso es. Pero bueno, hoy va a ser un programa tradicional, aunque sea... Oye, cuidado, no hemos probado la variedad sashimi con público. Pero sashimi con público es cocido. No. Sashimi todo bajonero, con público... Ya, pero es que uno de los elementos del sashimi es que no hay público. Pero podemos traer, por ejemplo, a las nuevas generaciones del Partido Popular. Pero, pero el sashimi con público es sushi. Sashimi el público es el arroz. Sashimi con público es secuestro. No, es sushi, sushi. Claro, el público serían los granitos de arroz. Claro, el público sería el arroz, no es sashimi. Vale. Pero bueno, igual un día lo podemos hacer. Vale, y ahora tengo los monólogos, que es que ha pasado una cosa, se lo acabo de contar a Héctor y a Nacho. Tenía una noticia muy graciosa. Que habéis enviado, agradezco a la gente que envía noticias cada semana y luego utilizamos. Nos la han enviado muchísimo porque es una cosa que ha pasado en Canarias, casi cachondo de fiesta, un poco así con picantón. Animales, eso es. Vaginas. Bueno, eso es. Canarias. ¿Qué les vamos a explicar? O sea, tenía muchos chistes. Mira aquí al chaval que está aquí, mira la noticia. La primera, no la leas ni nada, pero para que veas lo que pasa. Y ves ahí que hay muchos chistes. ¿Te ha parecido gracioso? Sí, sí, totalmente. Hay muchos chistes y estáis viendo, vale. Pues según he venido para acá buscando más chistes, he mirado la noticia y ha dado un giro hacia lo sórdido y hacia lo desagradable y hacia el delito. Entonces, una noticia que parecía cachondeo de fiesta es un delito gravísimo penado con cárcel. Pero tú venías con los chistes preparados. Sí, y de repente esta misma mañana te has enterado. Subiendo en el ascensor. De que sobre lo que ibas a hablar. Fue un delito. Es un delito muy grave y muy feo de llamas que no se puede y que no se puede. No se puede hacer chiste con eso. Con lo cual, estoy sin monólogo. Derrape, como hemos dicho. Iba en la rotonda y me he metido en la acera y pues me he pegado allí contra un parque infantil. Entonces, no tengo monólogo. Entonces, si queréis, cuento una anécdota. Sí. Lo siento, ¿ves? Porque... Programa sashimi con público. Sí. ¿Tú has leído la noticia? ¿Sabes que era graciosa? Sí. Sobre el papel, sí. Mira, no es que los chistes están solo apuntados, pero comparaba esto con la estación de Atocha. ¿Sabes que viendo la noticia sabes que era gracioso? Totalmente. Pero no lo puedo hacer. ¿Hubiera sido gracioso si hubiera pasado en otra comunidad autónoma o tiene que ver con las Islas Canarias? No, es gracioso. Perdón. Las Islas Canarias es gracioso igualmente, ¿no? Gracioso totalmente. Es tangencial. Vale. Entonces no puedo hacerlo, entonces no lo sé. No tiene componente geográfico. No tiene componente geográfico. Vale. Es gracioso porque sí. Entonces no lo sé. La vida te ha puesto en tu sitio. La vida me ha puesto en mi sitio. Venía con muy buen monólogo. Claro, tú hoy. Venías mentalmente, lo tenías muy desarrollado. Tenía muy buenos chistes. Escritos repente... a ordenador, ¿eh? O sea, no los había hecho a mano, a ordenador. Y no puedo hacer. La vida es un compromiso. La vida, como tú has dicho muchas veces, la vida te puede joder la vida. Claro. La vida es ese compañero antiguo de universidad con el que ya ni te hablas. Y de repente te llama para que seas el padrino de su hijo. Efectivamente. Nunca la ves venir a la vida. No la ves venir. Entonces, ¿queréis que cuente? He contado alguna vez la anécdota de un amigo mío que volvió a mi pueblo y se encontró a una amiga. ¿Quién ha dicho que sí? ¿Le he contado que le preguntó por su madre? ¿Esto lo he contado alguna vez? ¿En serio? ¿Lo he contado? Joder, ¿vosotros os acordáis? No, yo es que volví a verle este fin de semana y me lo volvió a contar.
O sea, ¿alguien se acuerda de esa historia aparte pero de esta chica? ¿Cada vez que ves a ese vecino de tu pueblo te cuenta esta historia? Sí. ¿Tú te acuerdas? ¿Cómo era la historia? Alguien estaba muerto. Ay, joder, si lo sabe, qué cabrón. Sashimi con público. ¿Me la cuento de todas formas? Sí. Nah. ¿Alguien estaba Héctor, muerto? ¿Tú te acuerdas de la historia? La verdad es que sí. Joder, pero era bastante graciosa también. Sí, bueno, ya. Yo si queréis hago un monólogo al Club de la Comedia. Pero Héctor, tú que llevas mucho tiempo en la industria del espectáculo, ¿entiendes mi problemática? Es una... Pero vamos a ver, ahora mismo, David, hay aquí 70 personas que te admiran y que confían plenamente en tu, en tu capacidad improvisatoria. ¿Pero y qué hago? Pues suelta tres chistes rápidos sobre... ¿Pero sobre qué tema? Pues sobre esto, sobre recoger cables o sobre... A mí me está pareciendo bien todo. Es que ayer estuvimos en casa de Keke, nos reunimos y de vuelta a Madrid íbamos David y yo en el coche repasando lo que había sido la conversación de casi 6 horas. Sí, sí. Que tuvimos en... Una conversación muy larga, sí. En la casa de Keke. Una velada magnífica. Y veníamos diciendo... Disculpa, hago un previo, ya que no voy a hacer monólogo. Y quedamos en casa de Héctor para preparar el show que hacemos esta noche en Galileo, que es un poco ensayo del show de esta temporada. Uh-huh. Estuvimos 6 horas y todavía no sabemos de qué va a ser el show, o sea que... En las 6 horas no hablamos ni 5 minutos del show. Y estábamos dándole vueltas de que yo, por mi actitud, soy Mr. Wishful. Sí. ¿Sabes? Como siempre con mucha ilusión por todo. Optimista. Y muy optimista y con muchas ganas, o sea, convencido de que todo va a salir bien. Sí. Y que qué sería Mr. Grumpy. Entonces... Sí. No, pero ¿esto qué tiene que ver con el monólogo que estoy haciendo? Que estoy haciendo un monólogo. Tiene que ver que le estás pareciendo... No, pero que estoy haciendo un monólogo. Pero que a qué le está pareciendo todo esto es fatal. No, bueno. Fatal no, a mí me da igual. Yo... Vamos a ver, fue pero un amigo lo dice mío... con un tono gruñón. No. Vamos a ver. Vamos a ver, fue un amigo mío a mi pueblo. Joder, lo voy a contar al final. Que me parece lamentable. Lo cuento, ¿eh? ¿No queréis que lo cuente? Estamos ya, hombre. Entra. ¡Payaso! ¡Payaso! ¡Cuéntame anécdotas de tu pueblo! ¡Payaso! Para quien no lo haya oído porque lo han dicho desde fuera, hay dos chavales en primera fila que han dicho ¡entretennos! Bueno, pero voy a entretenernos con la anécdota de mi pueblo. La cuento, ¿eh? ¡Qué pesado! ¿Quién quiere que la cuente? ¡Hostia, poquísima gente! Yo es que no me acuerdo de la anécdota. Si Natius quiere que la cuente, que es mi ídolo, yo la cuento. Por favor. Vale. Tengo muchísimas ganas. Vale, fue un chaval a mi pueblo, hacía tiempo que no iba, y entonces se encontró una amiga del colegio, y entonces le preguntó, ¿qué tal todo? ¿Qué tal tu madre? Le dijo, ¿te acuerdas que iba por ahí? Y según lo estaba contando, se dio cuenta que sabía que le habían contado a otro amigo que se había muerto la madre hace un año. Ah. Y entonces se puso nervioso y entonces dijo, ¿qué tal tu madre? ¡Sigue muerta! Yo no, es buenísimo. Yo no me acordaba. Te van a pagar igual, Nacho. No, no pero es que... Tú no te acordabas, yo, ¿eh? Yo seguro que yo estaba aquel día. Yo has estado todos los días. ¿Igual fue? ¿Un momento? ¿Que igual qué? Que ya no sé si fue aquí o en la Resistencia. Venga, hombre. Esto es lamentable y es lamentable. Pues, aquí o en la Resistencia o en la gala de los 40 principales. Que lo he podido contar en muchos sitios, claro. Fue jugando con Nadal. Bueno. Lo contó a Nadal mientras... Igual se lo conté a Rafa Nadal, sí, no me acordaba. Últimamente tiene muchos escenarios. Bueno, pues nada, pido disculpas. Lo único... Mira, en este momento de hundimiento, la verdad, porque se me ha desmontado el monólogo. En la publicidad de Aquarius, a lo mejor lo contó. Se me ha desmontado el monólogo, que era graciosísimo, de verdad. Es que mira, vuelve a mirarlo, es que mira... Mira esto de aquí. Es que, ¿qué te parece? Es que es gracioso, ¿eh? Cabrón, tío, cabrón. Te hace gracia, ¿eh? Sí, cuéntaselo, venga. Esto es peor que los 4 sashimi juntos, ¿eh? No lo puedo contar. Se me ha desmontado esto, he contado la anécdota de mi pueblo, que ya lo habíais oído. Lo único que me da alegría en este momento es que Coque ha vuelto de vacaciones, así que pido un aplauso para Coque. Gracias por venir. ¡Bravo! Esto es la vida moderna. Es el técnico de sonido. Oh,
Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. Hola, soy Vicente del Bosque. La vida moderna. Hola, buenas noches. Le atiende don Héctor. Pero Coqui, yo no sabía que el micro de la SER era inalámbrico en realidad, o sea que se podía separar de la base. ¿Y qué hago con esto ahora? ¿Habéis visto lo que ha pasado? Se ha desmontado. Ah, por el agujerito. Pues mira, tiene que ver con la noticia que me ha contado. Inalámbrico, inalámbrico. Bueno. Mira cómo suena, ¿eh? Radio Veriteo, una vez más. ¿Cómo suena el micro? Mira, esto. Mira. Joder. Esto es el micro volviendo al sitio donde nunca debió salir, donde lo puso Iñaki Gabilondo. Qué bonito. Bueno, esto es La Vida Moderna. Episodio 13 ha empezado. Es verdad que queriendo ser cocido ha empezado un poco sashimi. Totalmente. Un poco, porque totalmente. Bueno, había interacciones, había cachondeillos. Pero. Es la tercera semana hoy. No, es la cuarta semana, ¿no? Es la cuarta semana, vamos a acabar casi el primer mes de la quinta temporada y están aquí como dos titanes. Un aplauso para Ignatius y que queden la puta ser un día más. Ignatius for right, Mr. Wishful Thinking. Mr. Grumpy Man. Mr. Grumpy Man. Bueno, cuando que empieza así, es que bueno, tiene algo, sí. Su sección. ¿Tiene bueno, algo, sí? bueno. Es que mira, para lo gruñón que bueno, eres, bueno. Y se le ve un puntito de... Está un poco contento, bueno, sí. Bueno, sí. Bueno. Se le ve que trae algo entre manos, ¿eh? Bueno. Una imitación de Antonio Resines. Bueno. De hecho, te he visto durante todo este previo. Bueno. Te he visto durante todo este previo, un poco mohino. Bueno. ¿Hasta cuándo crees que podría estar diciendo? Supongo que conociéndote hasta siempre. 10 minutos. Bueno. ¿Qué pasa? Es que tengo muchas cosas. La primera, quiero dar las gracias a las buenas gentes de Aranda de Duero. ¿Por qué? Ah, ya sé por qué. Te han premiado, ¿no? O sea, me echa un fin de semana fantástico. He tenido la suerte de ver que hacía años que no veía a la orquesta Mondragón. Ayer lo estaba comentando. Hombre, a mí me gustaría eso. Con Nacho, qué maravilla, qué puto que tú ídolo. Y yo imitábamos a Gurruchaga de pequeños. Y ha sido un fin de semana, ya digo, maravilloso. Así que, y un respetito, ¿eh? Un respetito a vosotros dos. ¿Por ¿eh? Qué? A nosotros dos. Porque estáis hablando, nada más y nada menos. ¿Con quién? Te han dado un galardón. Ah, vale. ¡Con el ribereño del año! ¡Sí! Gracias, Coque. Ribereño del año. Que ¿eh? Por fin me dan un premio en el que puedo estar a la altura. Claro. Consiste en beber vino. Pero ribereño. Y te de... regalaron 40 botellas. 40 cajas. 40 cajas. 40 de cajas. Vino. Dos palés de vino. 40 cajas. Y me han dado un dash button de esos para apretar cuando se me acabe. Como el de Amazon. Como el de Amazon. Pero ¿qué criterios se siguen para nombrar a alguien ribereño? Suena como a un premio que se le puede dar a un pato. Criterios que siguen para, pues por supuesto, que bebas vino, con lo cual tú estás automáticamente. Si fuera, nunca me lo van a dar, ¿eh? Nunca te lo van a dar. A Nacho sí, Nacho tiene posibilidades de que se lo den. Sí, además me gusta mucho el vino de Ribera de Duero. Mira, ya está haciendo méritos. Y nada más, poco más. Vale. Así que muchas gracias. Bien, vamos a hacer un poquito de promoción, por favor, Coqui. La promoción. Ahí. Como ya dijimos en el último programa, Sashimi, el sentido del humor, el espectáculo... No, para con eso ya. El show de Flo y Mota y Segura. Sí. No podemos hacer promo eternamente de eso. El 11 de octubre en Zaragoza, que vamos a ir. Tenemos las entradas. El último día compramos las entradas aquí en directo y las tenemos. Yo voy a tener que adelantar una grabación de La Resistencia da incluso, igual. pero con tal de ir a verlo. Luego van a estar el 8 de diciembre en Roquetas. ¿En Roquetas de Mar? Sí. ¿Y por qué? No, en el otro Roquetas. En Roquetas de Montes. Está ahí en el Pirineo. El 15 de diciembre en Valencia, nuestra ciudad. El 12 de enero en Pamplona. El 19 de enero en Logroño. ¿Pero por qué haces promoción es que tiene, de esto? Es que tienen ya mucho más bolos anunciados que nosotros. Que nosotros que tenemos tres. Ya llevan una en Málaga.
Ya, y ya estrenaron en Málaga, yo creo, el fin de semana pasado. ¿Por qué hacemos esto? Me llegó una foto que tienen chaquetas rosas. De terciopelo. Como de terciopelo. Sí, 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 sí. Hombre, pues son un show profesional. Al final eran las chaquetas, joder. Claro. Eran las chaquetas lo que nos faltaba. Claro, nosotros salimos así, con camiseta. Tú enseñas la polla. Enseño la polla en un momento dado. Es que hay una diferencia de calidad brutal entre los pantalones cortos. No se nos ocurrió nunca, lo de las chaquetas. ¿Pero por qué estamos haciendo esto? Y de hecho es verdad que ayer es totalmente cierto lo que ha contado David. Quedamos para preparar el show. Estuvimos 6 horas en mi casa y los últimos 5 minutos hablamos del show. Pero porque también hay que decir porque salieron unos temas muy importantes. Muy importantes, mucho más importantes que el show. Pero hombre, es un poco lamentable. O sea, yo entre las chaquetas, lo que dice. La chaqueta seguro que fue idea José Mota. Me han dicho que es súper serio. Los otros dos son como más cachondos, pero a mí me ha llegado que José Mota, en caso de existir. Que todavía. Y tú sigues poniendo en duda su existencia. Eso lo pongo en duda. Hasta que no le vea adelante. Porque no le has visto en persona. Porque no le he visto en persona. Sí. Eres el empirismo absoluto. Al único que conozco en persona es a Santiago Segura. Con lo cual das por hecho que existe. Ese existe. Y a ese le pido disculpas si es necesario. ¿A Florentino? No lo has visto a Florentino. A Florentino tampoco nunca. ¿Y a José Mota? O sea, a José Mota nunca. Jamás, ¿no? Jamás. Pero ¿y te vale opinión de segunda? Me da que es idea suya. Como que se pone muy serio. Sí. Y dice, yo sin chaqueta no salgo. ¿José Mota? José Mota, sí, sí. Que con esas cosas es muy intransigente. Sí. A mí me parece una teoría. Sí, sí, sí. Y de hecho, lo suyo. Yo cocaína no me meto. Mota dirá eso. Mota. ¿Se lo preguntamos a él o qué? No, 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 por favor, que no. No, 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 no. ¿Por qué no me avisas de estas mierdas, joder? No, no, no. No, 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 no. Que entre. No, está por teléfono. José Mota, buenos días. Hola. ¿Qué tal? A ver, subidnos aquí un poquito el que lo oiga Nacho bien, por favor. Hola. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, José Mota? Oye, lo de las chaquetas. Pero un momento, ¿es José Mota, verdad? Pregúntale. ¿Eres José Mota? Sí, sí, hombre, soy José Mota, mira. Lo estoy pasando fatal. Ya. ¿Quién es? Bueno, de momento, por lo que hemos escuchado, puede ser cualquier manchego. ¿Quién es? ¿Lo de las chaquetas es idea tuya, José Mota? Bueno, en principio era una idea de los tres. No, no, José pero Mota. Sí que es cierto que yo no quiero ir tan formal, pero es la ministra de sacan el rollo de la 1 y tal. Claro. Y al final, bueno, pues he pasado por el aro. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? No, estoy nervioso. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Qué está pasando? Es Juan Muñoz. ¡Es Juan Muñoz! ¡Me cago en la puta! Señoras y señores, un fuerte aplauso para Florentino Fernández. ¿Qué pasa, panda? ¿Qué pasa? Me va a explotar la cabeza. Vamos a ver, ¿qué mierda está pasando en Canarias? Ignatius, ¿qué mierda está pasando por allí, tío? Para que estés aquí con este nivel de faltorismo. Has ido a la escuela de gañanería, cabrón. No nos conoces en persona. O sea, a mí no me conoces en persona. Oye, se me está metiendo la polla para adentro. Eres Carlos Pumares. Oye, pero Floas, quiero decir, ¿tú estás saltando que hemos comprado entradas para tu show? No, es que lo estoy flipando. Estáis sentados en el puto gallinero, cada uno en un sitio. Sí, sí. Estamos separados, que ya quedaban pocas. Tío. Estamos separados, es que esto es una putada, porque estamos arriba del todo y además estamos como con filas de diferencia. Sí, los tres, sí. Va a ser una putada porque nosotros nos gusta siempre comentar. Pero si esto es un mensaje nada más y decir, promoción. Un mensaje, un WhatsApp, decir, promoción, y entre paréntesis ponéis, payaso. Ya está, ¿sí? Ya sabemos de qué va todo. ¿Sabes que en algún momento dado, desde el gallinero, desde la última fila, te va a salir, o sea, te vas a recibir un payaso? Claro, claro. ¡Payaso! Entretenme. Flo, ¿hay algún momento en que estés tú solo en el escenario? Sí, sí, hay un momento que estamos cada uno solos. Pues y, ahí es donde nos va a caer los payasos. Tiempo. Vale, vale. ¿Y por qué a los demás no, cabrones? Es que sois un poco...
sois un poco del vierteaguas. O sea, no echáis el agua encima, pero lo recogéis, ¿no? Sí, efectivamente. Es que yo quiero oír payaso también a los demás. Es que me hace mucha gracia. No te preocupes. Oye, una cosa. No te preocupes. Lo primero, ¿qué tal salió lo de Málaga? Que fue el estreno, ¿no? Bien, tío. Os echamos de menos porque pensábamos que ibais a estar allí. En todos los bolos, claro, que vamos a ir a todas las actuaciones. Sí, claro. Pero salió bien. No nos podemos quejar. Dos funciones ahí abarrotadas y para el espectáculo lamentable que es, no nos podemos quejar. Sí, sí, pues gracias a nuestra promoción, claro. Y lo segundo, ha habido una agria polémica porque dicen que imitabas a Chiquito. No he imitado a Chiquito en el show, pero creo que en ese momento contaba un chiste que no era el de Canarias. Ajá. No, a ver, lo del hormiguero. Sí, lo del hormiguero, esto hay que verlo. A ver, Ignatius, ¿qué pasa con el chiste de Canarias? ¿Con el chiste de Canarias que intentó contar David Broncano antes? No. Ah, ¿con cuál entonces? Con la definición, o sea, de la vida moderna. Desde el último programa hasta ahora has bebido y se te ha olvidado. La definición de la vida moderna que hicimos, porque vosotros fuisteis al hormiguero el jueves, ¿puede ser? ¿O el miércoles? Hoy es el lunes pasado. Lo estuve viendo. El lunes pasado, entonces a lo mejor es... ¿Pero lo viste? ¿Para qué lo viste, David? Porque veo siempre el hormiguero. David, es que si no veo el hormiguero... Es que lo veo siempre, todos los días. No duerme bien. Entonces, hubo una definición que... Claro, yo conté un chiste que era, digo, oye, que se ha muerto mi tía, la de Tenerife. Y dice, bueno, pues una menos en Canarias. Claro. Y esa misma entonces, fue la definición de ese día. Es buen chiste, la verdad. Sí, sí, sí. Pero claro, o sea, entonces, ¿es el original Made in la vida moderna o cómo va el tema? No lo sabemos. ¿Hay derechos registrados? No lo sabemos. Pero son casualidades, ¿no? Sí, la casualidad. La casualidad. A ver si claro, vas a visitar el juzgado por segunda vez en tu carrera profesional. Yo hice un sondeo, tenemos ahí una parte en el show en el que contamos los que nos parecen los mejores chistes a cada uno. Sí. Y entonces a mí le pregunté a un amiguete por WhatsApp, que es un cachondo, digo, ¿cuál es el mejor chiste que más te gusta de toda la historia de los chistes? Y me mandó este. Y no lo había visto. Pero ahora ya me corto, tío. No, pero hay que decir que es un chiste que, según lo dijimos aquí, los tres pensamos, qué raro que no exista ya. Que no se haya hecho antes, sí. Estaba en el aire ese chiste, evidentemente. Los chistes son hacer muy popular. O sea, hay que hacer chistes que pensemos que no están en el aire, ¿o cómo? Claro. Hombre, conviene, ¿no? Claro. La risa de Flo. Yo es que solo riéndote, yo ya iría a un show solo a verte reír. No, pero es que es verdad, alguna vez hay que pensarlo, ser original, pero si es que está todo saturado. Ya. Es entre vosotros tres, que ¿sabes? El título del show es como Dos Tontos y yo. ¿Vas a faltar a Flo? No voy a faltar. ¿Hay mal rollo genuino entre vosotros o es simplemente que lo fingís? De hecho, nos juntamos precisamente por eso, por el mal rollo que hay entre nosotros. O sea, no nos podemos ni ver, las cuentas están en desequilibrio totalmente, o sea, lo que tenemos en el banco no tiene nada que ver uno con otro y con otro. Hombre, yo pensaba que estamos... Los tres, sí, joder, bueno, manejáis pasta. Sí, pero manejamos pesta, pero no es líquida, ¿sabes? Ya. Vetele bajando el volumen. Está todo invertido, entonces no hay... Claro. O sea, ahora mismo te viene Montoro, que ya no es el caso, pero Montero, te viene a pedirte algo y se tiene que llevar cemento. No, ya. Vamos, que está la cosa jodida. Y ya por acabar... nos juntamos por eso, por el mal rollo. Ya por acabar, y por supuesto agradeciéndote muchísimo que me hayas resuelto la sección de hoy y me hayas evitado trabajar un día más, Flo. La polémica de las chaquetas. De la... Sí, sí, somos ¿qué de la... pasa con las chaquetas? ¿Qué pasa? ¿A quién se le ocurrió lo de la chaqueta? Porque está Nacho preocupado con eso. Ignatius piensa que vamos, que a Mota. Sí, como es. Mira, lo de las chaquetas ha sido una mierda muy grande, porque decíamos, vamos a intentar camuflar lo lamentable que es el show. Entonces, lo vamos a camuflar con imagen. En mi caso es muy jodido, porque yo, la verdad es que con chaqueta casi estoy peor. O sea, yo creo que soy un aparcacoches de Las Vegas, perfectamente. Pero es cierto que una vez puestos, tampoco nos han apasionado. Pero claro, es que no lo pusimos el día anterior. Claro. Somos muy tontos. Pero cada uno al final, pues uno lleva vaqueros, el otro lleva unas zapatillas como esas de los cojones. Eso sí, el único vestuario que coincide en los tres es la chaqueta. Bueno, está lo bien, demás bien. Es cada uno a su bola. Está bien, Y fíjate, contrariamente a lo que dice Ignatius de que José Mota es el más así, más serio y tal, pues hostia, tienes que tomarte unas cañas con él, ¿eh?
Toda España quiere ver ese momento, Flo. Sí. No os preocupéis que yo hago de mediador. Son muchos años de duelo, duelo ideológico, ¿eh? Entre Mota e Ignatius. Tú no sabes que José Mota es la persona en España que más ha hecho por separarnos a mi hijo y a mí. Mi hijo me repite todos los días que José Mota es más gracioso que yo, y yo le repito a mi hijo que él todavía no me ha visto a mí. ¿Y cuál de las dos es verdad? El problema es cuando José Mota estaba anunciando lo de los parques de atracciones, que mi hijo se paraba delante de la publicidad y me señalaba a mí, diciendo, papá, de verdad, ponte las pilas. No tienes nada que hacer. Y entonces tenemos esa especie de enfrentamiento. No hay día del régimen de visitas que yo tengo con mi hijo que mi hijo no me repita, papá, José Mota es más gracioso que tú. Pero vamos a ver, Ignacio, ¿cómo puedes tener enfrentamiento con un tío que no sabes que existe? Claro. Ya, de verdad. Es un tío de fantasía para ti. Claro. Bueno, pero eso es como si mi hijo me habla de... De Spiderman. Del Spiderman, del Rey León. Claro. Yo lo tomo como un personaje de ficción que está mal metiendo a mi hijo en mi contra. Claro. Bueno, pero tú cuando eras más joven de lo que eres ahora, ¿no veías a José Mota? ¿Tú tiró allá? Sí, claro. ¿Y? Bueno, no lo digas, venga, déjalo. Ya está muy hábil, Flo. Flo, nos ponemos tú y yo a los jibiri-jibiri a propiciar ese encuentro, que yo creo que es un encuentro que mediáticamente Mota, por favor. España lo está pidiendo, lo está deseando. Sí, que a partir de ahora empezamos a hacer el zorro y algún día, momento en este estudio de la SER. Aparecerá José Mota. Joder, ojalá sea pronto. Tiene que producir la magia. Y mientras tanto, Flote, vemos el día el 11 de octubre, ¿no? Vamos a ir allá a verle y a gritarle, no, ¡payaso! No, escúchame una cosa, no vayáis, tío, te lo digo en serio. Vamos a ir, que tenemos las entradas. Ya están compradas. Billete de lava y todo. Las he pagado yo, además. Es que no las... Pero no las habéis tuiteado ni nada, o sea, habéis dicho que las habéis comprado. Pero te aseguro, luego te mando por WhatsApp para que veas que las he comprado. Sí. Están compradas. O sea, que eres tonto de cojones. Sí. Además las compré aquí en directo. Pues, venga. Ese día vamos a ir nosotros, Pepe Navarro, Juan Muñoz, Juan y medio. De repente va a estar ahí Maragallo, decimos, ¿qué haces aquí, no? Sí. Oye, que Flo, que muchísimas gracias, tío, y nada, que nos ponemos con lo otro, ¿eh? Ya vamos viendo. Venga, vale, vamos, yo te voy ya informando de los pasos que voy consiguiendo. Muy bien. ¿Estabais hablando de marihuana ahora? Sí, sí. Sí. Un aplauso para Flo, que está ¡grande, tranquilo. Flo! Gracias, Flo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Está... Hola, buenas noches. Aquí, Don Juan Ignacio. Yes. Here comes Amos. Amos Moses was a Cajun. He lived by himself in the swamp. Cómo me ha gustado el momento de incertidumbre. Sí. El momento que realmente parecía... Yo pensaba... O sea, es que esas cosas las juegas muy bien. Y yo pensaba que iba a entrar José Mota por un momento. Bueno, o Becky G. Pero o Becky G. Estás librado. Y este momento de trapicheo al final de... Oye, que vale, de lo tuyo, vale. Sí, hombre, que tenemos que preparar la sorpresita final, claro. O sea, yo quiero que un día entre en el estudio José Mota. Estando tú, evidentemente, me hostia, de Pepa, pues, bueno. Claro, y Flo a lo mejor puede interceder ahí un poco. Es la idea. O sea, en su día, Santiago Segura ya intentó interceder. Un segundo, Juan Ignacio, déjame un segundo, sí, déjame una cosa. hemos vuelto a ver una vez más a Ignatius diciendo lo mismo que se ha dicho durante los anteriores 5 minutos. O sea, estabas diciendo, hombre, igual Flo puede interceder para que nos veamos Mote y yo, que es lo que se ha hablado durante 6 minutos seguidos. Hace un minuto. ¿En serio? Estaba flipando lo de peri-peri. ¿Pero y de qué estabais hablando de que luego tenemos que mover? Hostia, tío. Es que siempre me pasa estas mierdas, ¿eh? Sí. ¿En la conversación se habló de eso? Sí, sí. Continuamente. Prácticamente en los últimos 3 minutos ha sido solo eso. Hostia. No sé. Pero... Yo no sé de quién es el problema. Yo sí. Posiblemente el problema sea mío. Pero de verdad que estas cosas me suceden y no lo digo por... Bueno, vosotros ya me conocéis. Sí, sí. ¿Qué manejas hoy? Pues tweet. Algún tweet leeré. Los traigo apuntados porque luego no me acuerdo. La gente se está riendo mucho de que yo digo en el programa los tweets que ya he escrito. Sí. Hoy les voy a callar la boca. Toma. A toda esa gente. Simplemente les quiero aclarar que mis tweets no son exactamente como luego es la sección. Ya, claro. Digamos que mis tweets son el presemen de la cascada que viene a continuación. Hoy voy a leer un cuento infantil.
Joder. Un cuento infantil. ¿De quién? Que como el formato no me cabe en formato tweet, nunca lo he puesto en Twitter. Vale. Entonces es una cosa totalmente... Joder, es algo nuevo. Pues hacer... sí, una primicia se dice. Puedes hacer un hilo como virtual. Claro, abro hilo. Claro. Oye, no se me había ocurrido. Sí, sí. Vale, vale. Bueno, como no se me ocurrió en su momento, lo traigo por escrito. Vale, joder. Es un cuento infantil. ¿Pero es tuyo, de tu autoría? En una historia real de cuando yo perdí a mi perrita Yorkshire, que se llamaba Daisy. ¿Es la perrita en la que se basa la historia de un hombre mayor ahí paseando un Yorkshire? No, ese ya. Puedes recordar, pero esa historia se basa en un señor de Móstoles, vale. Que era vecino mío cuando yo vivía. Que también paseaba un Yorkshire. Que también paseó y sigue paseando su Yorkshire. Vale. Un señor mayor ahí. Pero a mí también de pequeño me pasó una historia con un Yorkshire. ¿Vale? Les voy a contar el cuento de cómo un niño de 11 años llamado Juan Ignacio perdió a su perrita Daisy. Qué bonito. ¿Quieres música? No. Ahora, como esto es cocido, aquí puede ser lo bueno, que se puede meter música, ¿eh? Pero yo creo que está bien escrito. Pero si quieres música, no, te paremos, de verdad. ¿Eh? Creo que hay música de cuento. De momento empieza muy bien y muy coherente porque un Yorkshire se debe llamar Daisy. Sí. Esta se llamaba Daisy. Además, porque la historia de Daisy es que los hijos de Daisy... Pero no lo cuentes, que es el cuento. No, no, pero esto es como una... Prólogo. O sea, un prefacio. Un pie a pie de nota, sí. Una nota a pie de página, sí. Un asterisco. Sí, sí. Daisy acabó en mi Esto familia. No es cuento, Coque, quítale Daisy la... acabó en mi familia porque mis tíos compraron a sus hijos, a los perritos de Daisy. ¿Sí? Y para que no se quedara sola, ya era mayor, pero para no dejarla desahuciada... La compraron también. Dijeron que se viniera y se quedó. Mis tíos tenían a los cachorros de Daisy y en mi familia nos quedamos con Daisy. Vale. Vale. Bien. Coque. Venga. Un día Juan Ignacio sacó a su perrita Daisy a la calle para darle un paseo y para que Daisy pudiera hacer pipí y para que Daisy pudiera hacer caca. Jovencito confuso ahí paseando el Yorkshire. A Juan Ignacio le gustaba fantasear con que solo él podía hablar con Daisy y le gustaba hablarle a Daisy y le gustaba recordarle a Daisy el día que él y ella se conocieron. ¿Sabes? Le decía. You know, Daisy. I first met you. In 1985, I was walking down the street. I don't believe you heard me, Daisy. ¿Por qué es en inglés ahora? Porque él pensaba que Daisy entendía el inglés. Hombre, eso. Siendo en Yorkshire, joder. Claro. I was not running, Daisy. I was walking down the street. And you were there. Por alguna razón, él pensaba que lo que Daisy entendía era el inglés. ¿Lo vas a traducir? Era mediodía. Y hacía mucho sol, y Juan Ignacio y Daisy empezaron a caminar por la acera, igual que habían hecho otras veces. Pero aquella vez no iba a ser como las otras veces. Joder, qué bonito este cuento, ¿eh? No habían avanzado ni 50 metros cuando Juan Ignacio se paró. Y de repente se preguntó a sí mismo que qué coño estaba él haciendo allí en medio de la acera a esa hora del mediodía. ¡Juan Ignacio, de repente! No se acordaba de que él estaba allí en medio de la acera porque había ido a sacar a pasear a Daisy. Vale, vale. ¡Juan Ignacio, de repente! Se había olvidado por completo del propósito de ese paseo y pensó que todo había sido un error. ¡Esa perra le miraba! Fue el cuento como ha girado, ¿eh? Y él a ella no. ¡Esa perra le miraba! ¡Esa perra, ¿eh? ¿Sabes, Juan Ignacio? Qué mal va a acabar. Ha perdido el resuello, ¿eh? ¿Y bien? ¿Y cómo he llegado yo aquí? Se preguntaba a sí mismo. ¿Y bien? ¿Y cómo he llegado yo aquí? Se preguntaba a sí mismo Juan Ignacio. ¡Esa perrita le miraba! ¡Esa perrita! Y Juan Ignacio se volvió de nuevo por la acera a su casa. ¡Esa perrita le miraba! Y Juan Ignacio de repente se metió por la puerta de su casa. ¡Esa perra le miraba! Y Juan Ignacio ya no estaba. Y esa perra, ella sola, reanudó su marcha. Y esa perra, ella sola, se fue cantando su canción. ¿Sabes? Y decía, Daisy... ¿Baja la música o qué? Daisy, te espera una muerte súbita. Daisy, Daisy... Eso lo cantaba la perra. Te espera una muerte súbita. ¿Qué quieres, que cante la gente? Daisy, Daisy, te espera una muerte súbita. Daisy, Daisy... Te espera una muerte súbita, Daisy, Daisy, te espera una... ¡Cantaba
la perra. ¡Silencio! Espera una muerte súbita. ¿Y ese es el cuento? Ese es el cuento. Un aplauso para Ignacio Salai. Bravo, bravo. Eso es lo que traía. Es un cuento infantil, muy con bonito. Canciones, con inglés. Tiene inglés también para aprender inglés. Es una historia que sucedió de verdad. Yo, tú mismo lo estabas diciendo antes, no me acordaba de la conversación con Florentino Pérez acerca de que él iba a interceder con José Mota. Florentino Fernández. Ah, perdón, perdón. Vivo en mi propio mundo. Siempre tengo lagunas mentales. Yo saqué a la perra y en un momento dado dije, ¿por qué salí yo de casa? Y me volví a casa. Y yo, por primera vez, me he intentado poner en la piel de esa perra. Claro. O sea, que me miraba, que yo me volvía. Dice, ¿por qué no seguimos paseando como otros días hasta que yo haga pipí y yo haga caca? Decía la perra, claro. Tuve perra. Una laguna mental y me volví a casa. ¿Y qué pasó? Dice, ¿por qué salí yo de casa? ¿Y se murió la perra? Han pasado muchos años, yo creo. Hay una chica que me pregunta. ¿Se murió la perra? Hay una chica que me ha preguntado, ¿pero se murió la perra? ¿Eh? La chica te entra en un debate con fui Ignatius. Fui a buscarla. ¿Te estás preocupada? Fui a buscarla. La chica lo ha pasado, lo está pasando yo mal. Me di cuando llegó mi familia, se preguntaron, ¿dónde está Daisy, Juan Ignacio? Claro. Y yo empecé a atar cabos. ¿Sabes? Porque yo tonto no soy, pero... Claro. O sea, yo puedo tener despistes, pero sin dagos, si muevo hilos, claro. Yo me acabo acordando y digo, coño, la fue aquello, acera. Fue aquello, que yo salí y a eso era lo que salía. Pasear a Daisy, que luego me volví... Sin Daisy. Claro. La buscamos por el Médano, en la playa del Médano, sí. Donde vivía... Donde estábamos pasando el verano, sí. Por las dunas, por la playa. Daisy no estaba. Esto, yo tenía 11 años. Porque ahora mal lo está pasando esta chica. Hay una chica que está sufriendo mucho. Han pasado 43 años. Yo creo que está muerta. o es un prodigio de perra. Es que ella ya tenía 12 años. Daisy tendría ahora 53 años. No, hombre, ¿cuántos tenías tú? 11. ¿Y tenía 12? Ella 12. ¿Cuántos tendría? 40 y pico, ¿no? No 50 y pico. Tendría tu edad. Tendría tu edad. Ahora mismo. Ah, pues sí, mira. Tendría tu edad. Vale. Si tú tenías 11. Pero la gente me intenta corregir el cálculo muy esperanzada, sí. Como diciendo, a ver si todavía hay una esperanza. Claro. Bueno, yo creo que en el caso de la perra da un poco igual si tiene 53 que 43. Sí, sí. Ambos casos son imposibles, o sea que... Sí. Entonces, oye, historia, yo me la imagino como una perrita valiente, sí, que sí. No se quiso volver conmigo, sino supo que tenía que emprender su camino. Que con ese chaval no le esperaba un futuro. Claro, claro. Y prefirió ella morir. Ella misma afrontó la muerte desde la alegría de cantar una canción. Claro que sí. Daisy, Daisy, te espera una muerte súbita. Joder, qué historia. Que a lo mejor no fue súbita. Igual se murió poco a poco. Igual se murió poco a poco como Daisy. Ve poniendo la canción, Coque. Como el ordenador. O sea, ¿te acuerdas del ordenador HAL 9000? Ve bajándole, sí. HAL 9000 de 2001. Bájale, bájale. Que se murió poco a poco. Moderna es cantar bingo y que pidan el bar.
Buena definición de arroba doyfe1. Muchas gracias por enviándolo, como siempre, por toda la colaboración que hacéis con nosotros. Perdona, David, pero entre el público, un chico súper preocupado por la historia de Daisy, ¿sí?, me preguntaba, pero tú le hablabas en inglés y ella cantaba en español. Bueno, es alguien que busca la coherencia incluso, claro, claro, en el caos. Hay historia, hay algo que no cuadra. El hombre coherente. El hombre coherente. Muchas gracias por el hombre coherente, por ponernos en nuestro sitio. Y muchas gracias un día más a Ignacio, Daisy, y que quede en la puta. Sí, Daisy, te espera una muerte. Un aplauso para Ale Pinacho, Bea Polo, sí, Pablo Palacios. Será una muerte súbita. Esto ha sido La Vida Moderna. Nos vemos mañana. Hasta luego.